¿Qué tal, gente de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal. Yo soy programador Yes y pues hoy les voy a estar enseñando cómo hacer una animación tipo wave con HTML y CSS. Y bueno, pues voy a ir enlazando mi archivo CSS a mi página web, a mi archivo HTML. En este caso ya lo creé. Aquí le vamos a poner animation wave. Ok, en este caso pues la estructura de nuestro HTML va a ser muy súper básica. Vamos a poner un H1, ajá, le vamos a poner animation wave, ajá, y aquí vamos a poner una etiqueta div que como clase va a tener la clase llamada container, ajá, y dentro de esta caja o de este div va a ir otro div con la clase wave y le vamos a poner vamos a poner la letra A. Entonces, pues bien, aquí ya tenemos como tal todo lo que vamos a utilizar para hacer la animación wave. Ajá, en este caso, obviamente nada más van a tener que cuando quieran ponerlo con alguna animación en cualquier parte de una página web, solamente van a copiar lo básico que va a ser esto. Ajá, ahorita les voy a explicar más o menos yo cómo tengo unas cuantas páginas web, o bueno, una. Entonces pues seguimos con la parte del body. Vamos a ponerle un margin, un padding, que no tenga margin y padding, y un box sizing, border box. Ajá, todo se nos va a pegar a la izquierda. Listo. Entonces ahora vamos a pasar a estilizar nuestra etiqueta H1. En este caso pues va a tener un text align center. Ajá, va a tener un font size 2rem. Va a tener un font width bold, ajá. Va a tener un font family, pues sans, y va a tener un color de letra, en este caso negro. Ajá. Actualizamos y ya está centrado todo. Entonces ahora vamos a actualizar nuestra caja, bueno, nuestro div que va a contener a nuestra imagen wave. En este caso quiero que tenga un margin auto, ajá, de todos los lados. Quiero que tenga un width, en este caso lo voy a ir manejando con porcentaje de 30%. Ajá, no se ve aquí como tal que abarca. Vamos a ponerle que tenga un height de 500 píxeles. Ajá, y como no se ve que está abarcando, pues yo creo que le voy a poner un border radius de un píxel sólido y del color negro. Ajá. Border, border radius, wow. Un border, ajá. Entonces ya, ahora sí ya lo tenemos. Ajá, entonces ahora vamos a ponerle un background color negro para que se vea nuestra imagen. Les estaré dejando aquí el archivo PNG en la caja de, bueno, aquí en la descripción del video, para que vayan y lo copien y lo puedan pegar para que tenga la imagen, la imagen del wave, nuestro container, ¿ok? Entonces seguimos con nuestra clase wave que va a contener nuestra imagen. En este caso le vamos a poner un background image con la propiedad URL y le vamos a poner aquí la dirección de la imagen, que ya se los vuelvo a repetir, está aquí en la descripción del video. Como pueden ver, ya nos aparece la imagen, pero se ve muy fea. Ajá, vamos a ponerle un position absolute. Ajá, con un bottom desde el 0 y un left del 0. Ajá, no va a aparecer. ¿Por qué? Porque aquí es muy necesario, porque se va a perder, o sea, básicamente se va a perder la imagen. Pero si le ponemos que el container tenga una posición relativa, pues ahí va a aparecer. Ahorita no va a aparecer porque nosotros le tenemos que dar medidas a la imagen. En este caso le voy a poner que tenga un ancho del 100%, como pueden ver ya está acá, que va a ir de aquí se ve la A, a este extremo. Vamos a pedirle que tenga un height de 100 píxeles. Ajá, de alto. Entonces vamos a pedirle acá que tenga un background size. Ajá. Va a tener 1000 píxeles de arriba abajo. Esto va a hacer que se va a agrandar y va a tener solamente 100 píxeles de lado a lado. Como pueden ver, ya se ve la imagen. Ajá. Aquí ustedes, bueno, yo en este caso no le pongo un position center porque pues básicamente yo creo que no es tan necesario, pero pues lo voy a poner. Vamos ahora sí a quitar la letra A y ya tendríamos el fondo, vaya, el container, ajá, de nuestra animación. Ahora vamos a darle una animación. Para hacer animaciones en CSS vamos a tener que poner el arroba keyframes.
a este apartado, en el identificador va a ir cómo es que se va a llamar nuestra animación. En este caso usted le pueden poner cualquier nombre, le pueden poner hola, en este caso yo le voy a poner wave, ajá. Y yo quiero que cuando empiece en el 0%, o sea que en la animación inicial, en el punto fijo podríamos decirlo, va a tener un background guión position x de 0 píxeles, ok. Ahora, cuando vaya ya en el 100%, quiero que tenga un background position. Escribí mal, background position en x de 1000 píxeles. ¿Esto por qué? Pues básicamente va a ser el fondo que va a tener la imagen. Gracias a lo que es el background position, la posición de fondo se va a mover la imagen, va a dar como que la ilusión del movimiento, ¿ok? Entonces, una vez hecho esto, aquí le tenemos que poner en, podemos ponerle la palabra animation. Podemos ponerle estas opciones, que es el timing function, la duración, el name, el delay, el fill mode, la iteration count, la dirección, y pues muchas otras opciones. En este caso, pues solamente pongamos animation. Primero tiene que ir el nombre de nuestra animación, después el tiempo, después pues cómo es que va a tener la animación, la transición se podría decir, y el bucle. En este caso quiero que sea infinito. Una vez teniendo ya estas cuatro propiedades, como pueden ver, ya da el efecto de la wave. Entonces, esto igual lo pueden escribir pues con la animation, por ejemplo, esta propiedad que es para el nombre, el animation timing function, esta pues ahorita no la vamos a ver. Igual tiene la duración, que en ese caso pues es el segundo. Aquí tiene otra función que es la animation fill mode, que pues igual no lo vamos a ver en este caso. Tenemos la animation iteration count, que pues básicamente es la propiedad que marca si es infinito o de una sola repetición. Esto igual yo creo que lo vamos a ir viendo pues más profundamente, estas propiedades de las animaciones en CSS, pues cuando vayamos viendo ya animaciones. Ahorita pues no me voy a meter mucho en el tema de animaciones en las páginas web o con animaciones muy básicas. Y como pueden ver, ya tenemos, se ve pues muy bien la animación. Y lo que les digo es acá en este ejemplo que les voy a mostrar. Esta es una página web que acabo de crear. Y como les digo, que pueden copiar solamente esta parte del bloque de código. Que es solamente este div. Este div hace toda la animación. Bueno, hace todo básicamente, hace toda la animación. Entonces, como pueden ver, yo aquí en mi archivo lo tengo hasta abajo, en el footer básicamente. Aquí está mi etiqueta de cierre del footer y aquí tengo mi div, que en este caso la llamé con el container wave-wave y nuestra clase -wave. Básicamente todas las propiedades que tiene aquí wave, y nuestro container lo tiene mi página web en el footer. Como pueden ver, se ve igual bien. O sea, sí le da mucha vida a las páginas web. De esto igual quiero aclarar, lo pueden poner en el footer, lo pueden poner por ejemplo aquí en la imagen, acá o en estas imágenes, lo pueden poner hasta en el header, lo pueden poner de lado, lo pueden poner arriba. Solamente es cuestión de imaginación. Si quieren poner o crear una wave, nada más pongan wave generator. Y aquí en este caso pues yo utilizo esta página, que se la estaré dejando igual en la descripción. Como pueden ver, aquí nosotros podemos generarla, podemos poner el nivel de oleaje, muy recto, algo ondulado, podemos ponerlo de arriba, como tipo escalera, tipo pirámide, lo podemos poner abajo, le podemos cambiar el color, básicamente podemos hacer muchas cosas. Y solamente cuando quieran pegarlo acá, van a tener que copiar toda esta etiqueta SVG y la van a pegar aquí en el archivo de su página web, en este caso del HTML. Esto yo creo que pues igual lo estaré viendo en diferentes videos que vaya subiendo de animaciones, pero como pueden ver, es muy sencillo de crear una animación wave y se ve súper
mucho a las páginas web. Así que pues espero les haya gustado el video. Dejen su like, suscríbanse, activen la campanita. Dejen algo en la caja de comentarios si entendieron, qué les gustaría ver o en qué puedo mejorar mis explicaciones. Y sí, espero que reciban mucho apoyo estos últimos dos videos que voy a subir. En este caso, pues, les estará apareciendo aquí en la pestañita el video de Footpage. Y yo creo que la otra semana subiré la segunda parte de Footpage. Espero que tenga mucho apoyo para subir ya las últimas partes. Sin más que comentar, yo soy Programador Yes y nos vemos en un próximo video. Adiós.